Daniel Mazzoni, el profe Chelín, conocido por todos y comenzando ya casi una temporada nueva en lo que es la docencia. ¿Cómo estás? Bien, buen día, gracias por la nota. Sí, va a partir como te decía recién, del 8 de abril, va a dar comienzo la clase del taller de música, donde se van a dictar clases de guitarra, órgano y bajo, durante el miércoles, jueves y viernes. Los miércoles van a ser solamente para los iniciantes, los jueves ya para los que ya vienen el tercer año, los que tengan conocimiento del instrumento, y los viernes para órgano y bajo. ¿Ya están cerradas las inscripciones o tienen cupo todavía? No, no, sí, están cerradas, inclusive va a haber suplentes por los pocos días que hay, por las pocas horas, digamos. Yo trato de dar más de un grupo de cinco, no doy, para que más o menos se entienda lo que uno quiere transmitirle. Y bueno, sí van a quedar chicos afuera, pero van a quedar suplentes, porque siempre en esto hay quien le gusta y quien no le gusta, y bueno, abandona, deja, y bueno, detrás de ellos siempre va a haber alguien que pueda ocupar ese espacio. Esto de la música requiere, además de ya un talento, una inclinación natural, la perseverancia, ¿no? Sí, esto, digamos, de mi parte, ya desde los 7 años, 8 que estoy en la música. He estado mucho tiempo en la banda de música de aquí, dando clases. Nací en esa banda, como músico me formé ahí. Después, bueno, la circunstancia y el trabajo me fue llevando en la municipalidad por otros rumbos. Si bien vos siempre me has visto en el tema del sonido, que es una de las cosas que también me gusta, me encanta, y trabajo mucho para que nuestro sonido municipal sea cada vez mejor. Aparte de eso, bueno, quedó como hobby el tema del sonido, pero ya es un trabajo serio, porque por todos los eventos municipales que se han hecho a primer nivel. Y bueno, y en el otro tiempo que me queda es para aprovechar lo que uno ha aprendido en todo el tiempo de música, ¿no? Que si bien uno es saxofonista y ha pasado por dirección de banda, siempre la guitarra y el órgano y el bajo fueron instrumentos también que fueron acompañando todo el proceso. ¿Qué esperas de un chico que va a comenzar como para decir, con este chico va a funcionar? No, se nota en el comienzo. Hoy es muy difícil tener entusiasmados a los chicos, con tantas cosas que hay, que tenés que atraparlos de alguna forma u otra, porque si no se cansan, se aburren, y entonces van buscando siempre cosas nuevas los chicos, y vos tenés que estar pendiente de eso. Por eso siempre, el día a día, vos tenés que estar buscando recursos para ver cómo los tenés atrapados y cómo llegan al año, ¿viste? Bueno, gracias a Dios hemos estado presentando el taller de música todos los años, desde que se creó, que este va a ser el tercero, pero los 2 años hemos participado en Esperando el 9 de julio, hemos hecho los cierres de talleres en el teatro, y bueno, por lo menos a la gente le ha gustado. Y los niños cuando empiezan desde muy pequeñito, de pronto me parece que pueden tener más oportunidad de desarrollar con cierta facilidad, ¿no? El aprendizaje. Sí, hoy en día hay unos métodos para iniciantes de chicos de 5 años para arriba, impresionantes. Yo en particular tomo chicos de 8 años para arriba. Pero bueno, la cuestión es que por lo menos sepan leer y escribir para facilitar el poco tiempo que tenemos. Pero sí hay métodos de chicos de jardín, ya se está dando educación musical. Hoy en día los métodos, inclusive internet, también tiene mucha facilidad para que aquel que quiera estudiar por internet lo puede hacer tranquilamente, o practicar cosas que uno le va dando por internet. Digamos, hoy en día te facilita mucho eso. En mi época no había nada, 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 cero. Era estudiar el método que te daban y nada más. ¿Cuál es el objetivo en el primer año con los que se inician? El primer año es muy básico, en el sentido de que trato de que conozcan el que va por guitarra. Lo que es una guitarra, cómo se compone una guitarra, y después sí tratar de hacer un pequeño conocimiento musical. No enseño yo música guitarra por música, sino es un poquito de música, pero es más oído, seguido de canciones muy fáciles, muy recreativas, digamos, a la hora de aprenderla.
en el proceso en los primeros 6 meses. Después de ahí vos ya sabes si, bueno, le gusta el rock, le gusta el tango, le gusta el folclore. Pero ya puede orientarse, sí, por su gusto. Pero tratamos de pasar por esos estilos, siempre haciendo hincapié en nuestro folclore, ¿no? Para que después, bueno, ellos decidan. Me gusta un poco el folclore, pero alguna vez toqué una samba. Así que, ¿a partir de abril? A partir de abril, el miércoles 8 de abril, comienza la primera clase. La reunión informativa va a ser este miércoles, en el centro de capacitación a las 15:30. Muchas gracias, Daniel. Bueno, gracias a vos. El profe Daniel Chelín Mazzoni.